la demencia. Toda la gente. Presunta Demencia es un proyecto de rapcore que, bueno, tiene propuestas nuevas. El primer CD que salió era más que nada era hip hop adaptado a samplers, y ahorita lo que estamos haciendo es algo que suena original y que creo que le va a gustar a la gente. Yo creo que está interesante. Vamos a ver, vamos a seguir recolectando impresiones de la gente, a ver qué tal les parece la idea. Es aquí, ¿verdad, güey? Bailes, eventos, conciertos, algo así. No. De música, ¿no? No. Venían unos señores que se ponían ahí. Nomás los vi dos domingos, vinieron. Pero ni se escucha lo que tocan, solito están aplaudiendo. Porque la música es la... Es prácticamente la... Que reanima a la gente. ¿Quién domina? Que la raza mexicana es la que ahora predomina. Da la vela, es cosa que se produce en nuestra tierra. Si sembramos, cultivamos nuestro estilo de primera. Es que como que no hallo la hilación de cómo de Santa Demencia con Zapata. Exacto. El orgullo mexicano lo tenemos en la mina. Ahora unimos la clica en un solo batallón. Defendemos nuestro pueblo cuando haya una invasión. Con el orgullo de un patriota uniremos nuestras tropas con los homies sacafuerzas que lucharon por sus plantas. Bendecidos, nacidos en la tierra elegida, tierra de libertad que tiene mi esperanza viva. Órale, pero sí vendría si viniera un grupo a tocar, así, algo así, sí vendría. A chismosear, echar piedras. Ya nosotros contestamos con los camones. ¿Qué hace música? ¿Tocan o qué? Nosotros tocamos un género que, bueno, se llama rapcore, que es como hip hop con rock, y es así como medio pesado, pero... ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Sonia. ¿Todas son del coro? Son las chicas del coro. Se gane, o sea, eventos por acá y todo, casi no. ¿No? Entonces, ¿crees que sí es buena idea? Ah, claro, sí. Estaría chido que vinieran más seguido, ¿no? Ajá. Que se hicieran más seguido. Cada día al diario, ¿no? ¿Y si conocen a grupos o bandas de aquí de Puebla? Casi no. Que ya no quisieron que fuéramos a cantar con ellos el Ave María. Tu cerebro y mis ojos creando una
yo creo que está interesante el hecho de venir a tocar a una colonia que, pues la verdad, ni siquiera conocíamos y que incluso tuvimos que estar preguntando y ver qué onda, ¿no? Ver también el contraste, ¿no?, que hay en Puebla. Perfecto. El contraste de gente, de formas de pensar, de culturas, digamos. ¿Cómo podemos coexistir, ¿no? Tanta diversidad. Y creo que pues es interesante y es chido venir y traer lo que uno está haciendo para que otro público, otro tipo de gente, pues también lo vea, ¿no? Y lo cheque, entonces. Estuvo chido que hayamos venido, hayamos conocido antes. Deberíamos de hacerlo siempre, antes de ir a tocar un lugar. Conocer así, no sé, un poco de la gente. Lo que vamos a hacer nosotros es darles y enseñarles lo que estamos haciendo nosotros, nuestro proyecto, para que también estén enterados y conozcan lo que se hace en Puebla. Y pues yo invito a toda la gente para que nos conozca y sepa de nuestro género. Y pues compre nuestro disco y entra a la página que es santademencia.com. Y pues nada más. ¿O qué otra cosa puedes preguntar? Ay, las niñas también chidas. Está muy bien, está muy bien.